Hola, hola, bienvenidos a otro video más de Cruzmar y Manualidades. Hoy les voy a enseñar a tejer estos bonitos aretes. Están tejidos a crochet y con fichas. Podemos ponerle este ganchito para que sean así colgantes o una tachuelita como estas para que quede más pegado a la oreja. Están muy, muy bonitos, son muy fáciles de tejer. Y quedan súper lindos. Y bueno, pues los materiales que vamos a necesitar son hilaza mercerizado. Yo estoy utilizando esta. Dice que es del número 6. Y de grosor tiene 1 milímetro. Gancho de acero del número 4. Tijeras. Vamos a utilizar ya sea las tachuelitas o los ganchitos. Vamos a necesitar pegamento si se va a hacer con las tachuelitas. Y por supuesto las fichas. Vamos a necesitar 8 fichas en total para hacer un par de aretes. Cada arete necesita 4 fichas. Y bueno, si te gusta mi contenido, no olvides compartir, darle me gusta y dejar un comentario de qué te pareció esta manualidad. Y si eres nuevo por aquí en Cruzmar y Manualidades, te invito a suscribirte y activar la campanita para que te llegue la notificación de un video nuevo. Y sin más que agregar, comenzamos. Vamos a empezar a hacer el nudo de inicio. Y vamos a tomar una ficha. En este espacio del lado delgado vamos a hacer 12 medios puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. 12 medios puntos. Ahora vamos a acomodar las otras 3 fichas. Tenemos que hacer este paso ahorita para que se hacen unos puntos en las esquinas, estos, donde se toman las 4 fichas para que queda pues así, compactado. Y bueno, vamos a poner la segunda ficha hacia arriba. La primera está hacia la derecha, la segunda es hacia arriba, la tercera es hacia abajo detrás de la anterior, así todo se va a ir poniendo atrás. Entonces esa va para abajo y la última que va a ir hacia la izquierda, así de esta manera, nos queda como una cruz. Entonces aquí vamos a sujetar bien todas las fichas para que no se nos mueva. Y vamos a hacer un medio punto así largo tomando las 4 fichas. Aquí ya se me movió, pero voy a acomodarla así. Y entonces aquí vamos a hacer el medio punto. Cuesta un poquito acá en este paso, pero si sujetamos bien, no se nos mueven. Entonces, ahora en este espacio de la siguiente ficha, de igual manera vamos a hacer 12 medios puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. 12 medios puntos. Y aquí vamos a hacer otro medio punto largo tomando todas las fichas. Aquí tratamos de sujetar lo más fuerte que podamos para que no se pueda. Una vez poniendo ya el segundo medio punto largo, ya es muy difícil que se mueva. Pero mientras, pues hay que presionar las fichas para que no se nos mueva. Ya de ahí ya no se mueven tan fácil.
poniendo el segundo medio punto largo. Entonces ahora vamos a hacer 12 medios puntos en esta otra ficha, en la siguiente, o sea, en cada ficha son 12 medios puntos. Aquí va 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Y de igual manera, aquí ya no se mueven, ya no es necesario presionar. Pero vamos a hacer el medio punto largo. Y ahora vamos al siguiente espacio y de igual manera 12 medios puntos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Y terminamos con el punto largo. Y cerramos con punto deslizado al primer medio punto. Cadena y cortamos. Y ahora vamos a esconder este sobrante. Son realmente muy, muy rápidos de tejer. No corté para nada yo aquí el video. Fueron menos de 5 minutos que se hace un arete. Entonces aquí escondemos y vamos al siguiente paso. Listo, ya escondí la hebra y ahora vamos a poner ya sea el ganchito para que quede de esta manera. Si es el ganchito, pues vamos a necesitar unas argollitas y ya lo vamos a poner en cualquiera de los lados o igual también puede ser acá en el medio para que quede así un cuadrito o así. Quedan muy, muy bonitos. Y bueno, yo a este le voy a poner la tachuelita. Y se la vamos a colocar en cualquier de estos lados. Para que quede un poquito, pues más seguro. Lo que yo voy a hacer es meterlo en medio de estos dos hilitos. Porque acá nos quedaron dos hilitos así como este. Voy a poner acá donde se ve mejor. Aquí me cuesta un poquito acá. Como tengo el teléfono acá enfrente. Pero ya con la ayuda de lo que sea unas pinzitas o del gancho. Vamos a ir empujando esto. Y lo vamos a acomodar así, así de esta manera. Vamos a llevar la tachuelita hacia este lado para que los hilos queden en el medio. Aquí se me anda saliendo, pero más o menos así. Bueno, voy a acomodar y se los muestro. Listo, así es como nos va a quedar y ahora lo que queda es simplemente ponerle una gotita de pegamento acá en el medio de aquí en este. Y listo, así es como nos quedan nuestros aretes. Son muy muy fáciles de tejer y muy rápidos. Quedan muy muy bonitos. Como les digo, ya sea que tengan la tachuelita esta o con ganchitos. Quedan muy, muy, muy bonitos. Bueno, espero que les haya gustado. Son muy fáciles de tejer y quedan súper, súper lindos. Les mando un fuerte abrazo y hasta el próximo video. Que Dios los bendiga. Adiós.